Y ahora vamos con Germán, que nos tiene una nota muy particular. Sí, porque empezamos a recorrer los distintos clubes de barrio que tiene la ciudad de Buenos Aires. Es el turno de ir al barrio San Telmo, al club Giuffra, que tiene una particularidad. Te están buscando techar por lo menos una de las canchas, así los chicos pueden desarrollar sus actividades, no solamente los días de sol, sino aquellos días también que son fríos, claro, que llueve y los cuales no pueden ir a hacer su actividad física. Pero de todo lo que hacen adentro de un club de barrio, nos cuenta Gabriel Santagada, el presidente de la institución, nos cuenta esto, que es muy importante el desarrollo de los chicos dentro de un club de barrio. Lo vemos. Bueno, Gabriel, contanos dónde estamos. Bueno, estamos en el Club Deportivo Giuffra, que queda en la calle Perú 1243, esto es pleno barrio de San Telmo. El club del barrio fue creciendo, ¿y cuántos chicos contienen? ¿Qué actividades pueden realizar? Bueno, actualmente tenemos entre 80 y 100 chicos. Básicamente el club es un club de fútbol, pero no solamente infantil, sino de todas las edades. Además también tenemos hockey femenino y fútbol femenino recreativo. ¿Cómo hacen para que los chicos vengan, se acerquen al club? Porque antes era normal, el chico salía a la calle, jugaba la pelota, y un club se desarrollaba. Ahora con las redes sociales, con la computadora, la Play y todo, hace que el chico esté más adentro. Cuando yo era chico, mis padres, cuando se enojaban conmigo porque me portaba mal, me decían, no salís a jugar. No salís a jugar al club, y no iba a Giuffra, y para mí era un desastre. Ahora vemos que los papás, todo lo contrario, los papás y las mamás, hacen un intento porque los chicos se desarrollen deportivamente. ¿Por qué? Porque están en un mundo de la tecnología que guarda en su propia habitación con elementos tecnológicos. Entonces es más un esfuerzo en algunos casos. ¿Con qué problemáticas se encuentran? ¿Con qué cosas tienen que luchar constantemente para que los chicos puedan entender que es una actividad en la cual tienen que divertirse? Bueno, es muy común en este tipo de actividad que los papás no suelen entender cuál es la lógica de un club social o este deporte. Nosotros no estamos acá solamente para competir. La competencia es casi una incidencia de un juego. Para nosotros, nuestra prioridad es la inclusión, la contención de los chicos. El resultado deportivo, sin duda, es secundario. Te quiero contar un sueño que tenemos desde que tengo 6 o 7 años y que vengo acá. Nosotros soñamos con tener un techo propio para el club, un tinglado. Eso garantizaría un montón de cosas, que no se suspendan las actividades y que los chicos, en vez de estar en sus casas, algunos en situación de hacinamiento, porque nosotros trabajamos en una población muy, muy especial, podrían estar acá en el club, no se suspenderían. Los papás también tienen la dificultad de traer a los chicos en días lluviosos. ¿Por qué? Porque pueden arriesgar a que los chicos se enfermen. Nosotros sería muy, muy importante poder tener nuestro techo. Estamos haciendo una microcampaña para aquellas instituciones, ya sea del Estado o privadas, que nos puedan dar una mano. Bueno, es para esto, para estos chicos. Ay, ojalá lo puedan llevar a cabo, Germán. Muy lindo club, Giuffra, un club importante en la zona de San Telmo, ahí al costado de la autopista. Ojalá consigan el techo para que los chicos puedan jugar los días también de lluvia, porque se suspende la jornada, porque se pueden resbalar, es peligroso, la gente no tiene dónde protegerse de la lluvia ni del frío, así que estaría buenísimo. ¿Quién te dice? Alguien que está viendo esta nota, ¿sí? ¿No? Le toca el corazoncito y hace algún tipo de aporte. Así que bueno, ojalá eso pase.